Hablaremos en el día de hoy de José de Jacobi, que podemos catalogar, ¿no? Para ponerle un título, yo estuve pensando y después de estudiar un poquito su vida, podríamos decir que como si fuera la marquesina, ¿no? De una película hollywoodense de los 40, José de Jacobi, de polizón a millonario. No, gracias. José de Jacobi, decíamos, nació en Italia, en Umbría, y siendo joven sintió, ¿no?, un espíritu de aventurarse, y lo hace subir a un barco en Génova como polizón en el año 1886. El cronista nos dice, con su espíritu de aventurarse, muchos de los italianos de aquella época y de la segunda y la tercera ola de inmigración, en realidad lo que tenían era hambre, mucha hambre, por eso se subían a los barcos, ¿no? Pero bueno, de manera poética decimos que fue el espíritu de aventurero el que lo llevó a meterse como polizón en ese barco. Al ser descubierto durante el viaje, el capitán dio la orden que debía bajarse en el primer puerto que atracaran, como pasaba con todos los polizones, si es que no los tiraban algunos al mar o los fajaban, ¿no? Pero el cocinero de a bordo convenció al capitán y rogó que le permitieran llegar a destino. José se había hecho muy amigo del cocinero y bueno, fue este quien lo salvó. Y justo a tiempo, ¿eh? Llega a Argentina con una mano atrás y otra adelante, cosa que nunca se dijo, y llega a Buenos Aires y trabajó durante un tiempo de lo que salía, ¿no? En ese momento se trabajaba de lo que había y se casó con Juana de Recart, con quien tuvo 5 hijos, ¿no? A falta de televisor. En un viaje en barco, cuando representaba a la empresa donde estaba empleado y transportaba harina a Mar del Plata, una Mar del Plata muy distinta a esta, una Mar del Plata inicial, casi más parecida al Saladero que a otra cosa, conoce este lugar y queda maravillado, aún así con una ciudad un poco poblada, ¿no? Una especie de paraje era en ese momento. Decíamos, transportaba harina para Saint-Bonnet, que era una empresa muy, muy importante, y al estar muchos días sin partir de regreso, opta por quedarse. Dice, más sí, yo me quedo, dice. Se relacionó con distintos empresarios y cuando Beverly Stryker, Ernesto Stryker tiene una historia espectacular, apasionante, que algún día diremos, cuando estos dos adquieren una fracción de las 11 manzanas del Molino Luro. El Molino Luro, pensemos que estaba más o menos en la calle Falucho y Salta, de las actuales calles Falucho y Salta. Bueno, parece que estos dos compran una gran parte de la fracción de estas 11 manzanas y logran poner en movimiento el citado Molino del Luro. Digo citado no porque lo haya nombrado antes en este audio, sino porque era muy conocido, digamos, una de las principales motores, ¿no?, de Mar del Plata de aquella época, pre-1900, es el Molino del Luro. Bueno, encuentra afortunadamente trabajo en este molino el amigo de Jacobi con estos dos importantes empresarios de la época. Bueno, en 1897 ni lerdo ni perezoso funda la fábrica, que sigue funcionando en la actualidad. Ustedes van por la calle Funes, cuidado que hay un pozo ahí, como no hay en Mar del Plata, lo cual estoy diciendo mucho, a la derecha, pero a la izquierda está la fábrica. Ustedes pueden disfrutar del bache y darse cuenta que están cerca de la fábrica, o mirar justamente la fábrica de hielo de 1897 y sufrir el mencionado bache. Bueno, decíamos, ahí se hacen los hielos cilíndricos, ¿no?, conocidos como rolito. Durante más de 100 años perteneció a De Jacobi y ahora es administrada por los hermanos Merlo, ¿no? Le cuentan al cronista, a algunos diarios marplatenses, le cuentan los hermanos Merlo que la empresa tiene, como decíamos, ¿no?, un montón de años, 124 años, y fue parte de los inicios de la industria de Mar del Plata. Primero llevaban, por supuesto, hielo en carreta. Nosotros alguna vez hemos hecho algún
algún programita, seguramente les vamos a dejar el link aquí, de cómo era llevar, transportar el hielo a la madrugada en carreta, y se congelaba, por supuesto, en barras, esas barras se fraccionaban, etcétera, etcétera. Hielo, ¿no? Y después evolucionó a pescado conservado en barras gigantes de hielo hacia Buenos Aires, allá por más o menos el 31. La instalación de la fábrica de hielo en Escama fue una revolución en el puerto de Mar del Plata, porque De Jacobi también tenía una sucursal en el puerto, lo cual era, por supuesto, mucho más práctico, ¿no? Y fue así que en 1922 Marcelo Torcuato de Alvear estuvo en Mar del Plata en la inauguración de esta fábrica. Como decíamos, en la calle Funes, en un cuarto de manzana, está la producción de hielo en cilindro, que se distribuye en toda la ciudad, y nos cuentan los hermanos Merlos que hasta 30 toneladas por día pueden hacer, y se distribuye, por supuesto, en bares, restaurantes y comercios de Mar del Plata. Así que es muy probable que ustedes, cuando pidan un trago en un bar, la excelente gastronomía que tiene Mar del Plata realmente es excelente, sepan que si viene fría es gracias, o si viene en un trago, ¿no?, en una copa, ese hielo es muy probable que sea de la fábrica fundada por José De Jacobi. A esta, si la dejas beber, te seca hasta el riachuelo. Digamos que en 1919 compra la antigua casa, la Nacional, de Antonio Negro, y representa diferentes marcas, ¿no?, como por ejemplo Quilmes, Naranja Bills, Villavicencio, Cuseñer, el Cuseñer es un licor, si mal no recuerdo, West Indian Oil Company y un montón más. En 1934 habilita la fábrica que habíamos dicho del puerto, y el 23 de marzo del 34 prepara una demostración en una dependencia del Bristol Hotel, digamos, una demostración de frío, una demostración de hielo. Así que era una persona muy convocante en aquella época, era un empresario muy conocido. Gran alegría para la viejita, ¿eh? En otros aspectos, ya de la vida social de José, debemos decir que fue prosecretario del directorio, del primer directorio del Hospital Mar del Plata, y protesorero y cofundador del mismo el 15 de febrero de 1903. El 5 de junio de 1927, unos años después, integró el núcleo fundacional, por supuesto, del Círculo Italiano, que después sería la Sociedad Italiana, junto a Alemi, Varese, Pesati, Primavesi, Colombo, Viñolo, Mació, Pescarmona, no Carmona como yo, sino Pescarmona, que digamos es nuestra versión italiana, en otro universo. Para concluir, decimos que en realidad es Giuseppe De Jacobi, escrito en su país de esa manera, con Giacobi, con G, o quizás con J. Lo que pasa es que, claro, cambiado en Argentina, ¿no?, en la llegada, en la aduana, erróneamente por algún empleado de la oficina de inmigración. Esto pasaba mucho. A oído te ponían el apellido. Y nada, lo certificaba, por supuesto, ¿no? Y debemos decir que Giuseppe José De Jacobi falleció el 27 de enero de 1949, y su esposa, su fiel y buena esposa, Juana de Recat, el 8 de diciembre de 1943. Con estas compañeras, exploraría un ciego. Vamos a contar las aventuras de José De Jacobi en Paraguay. En los primeros años del siglo pasado, José De Jacobi se trasladó al Paraguay con su familia. Juan, su hijo mayor, quedó como pupilo en un colegio de Buenos Aires, y la madre de Juan, ¿no?, estamos hablando de la señora Recart, se muda acompañando a su marido con el resto de los hijos. ¿Qué fue a buscar José De Jacobi? Bueno, fue a buscar madera a desmontar selva, sí, a diestra y siniestra, como se hacía en esa época y como lamentablemente se sigue haciendo hoy. Acá es lo valioso, ¿no?, de tener un historiador que piensa, no solo un historiador que habla, como uno que yo conozco de acá de Mar del Plata. Pero Cova no, Cova piensa, y Cova
nos hace pensar. Piensa y nos hace pensar. Creo que es la mejor definición para el querido arquitecto. Dice, se nos ocurre, cito textual, ¿no? Se nos ocurre, después de tanto tiempo, vincular a Ernesto Stryker, que lo habíamos nombrado hace un ratito, también un empresario exitoso de aquella época, con esta aventura paraguaya de José de Jacobi. Las relaciones de ambos durante los primeros tiempos de su trabajo marplatense fueron, según Emma y Josefina de Jacobi, hijas de José, muy buenas, lo que permite dar alas a la fantasía, a falta de datos positivos que demuestren la cuestión. Oímos hablar desde siempre de la casa de Stryker en San Bernardino, sobre el lago Ipacaraí, y toda idea que al respecto pueda rondar en nuestra imaginación es fruto de la novelería con la que siempre asociamos al Paraguay, país ignoto para nosotros. Se alude, por otra parte, por lo demás, a las empresas de Stryker muy ligadas a ese país. De modo que podría ser verosímil nuestra suposición. Además de socios en algunas cuestiones, eran amigos, así que tiene mucho sentido todo esto, ¿verdad? Según la tradición familiar, los de Jacobi pasaron numerosos peligros en su aventura tropical y más de una vez un cacique indio los salvó en circunstancias muy difíciles. Y justo a tiempo, ¿eh? También, según la memoria familiar, José volvió a Buenos Aires porque Juan se había fracturado un brazo y clamaba por ellos. Era chico todavía Juan. A Josefina y a Emma, de cualquier modo, les resultó tan fascinante la experiencia que repitieron muchas veces los viajes al norte por el Paraná. Máxime después que José Antonio Valentini, el segundo hijo de Emma, ingeniero agrónomo, se radicó en el Chaco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.